abajo para Garcés, que va llegando. Edison. Gol. Garcés, que va llegando. Gol de Liga. Lucho Garcés. Que fue el último en conectarse. Una muy buena corrida de la derecha de Reasco y Liga, que sin proponérselo se encuentra con la victoria, con la ventaja inicial. Liga 1, 0 para el Nacional. Lo hizo el tío Garcés. Cuando la oposición no marca, es cuestión de acertar el último pase y el último toque. Y eso fue exactamente lo que consiguió Liga con Neyser Reasco, rompiendo el fuera de juego, picando por detrás el defensor. Los dos delanteros están detrás de línea de la pelota. El balón no va para Franklin Salas, sino para Garcés, que define de primera, de izquierda. Y así Liga, aprovechando las concesiones defensivas que desde el arranque ofreció el Nacional, abre la cuenta. En un partido donde ninguno defiende, el que primero acertó en un ataque profundo hace la diferencia. Un partido de la marcha, Garcés. La hizo para adentro Garcés. Remate de gol. Franklin, que golazo, tres dedos. ¡Gol! ¡Gol! Lazo de Liga, clásica y característico. Remate de Franklin Salas, tres dedos. Liga 2. Uno para el Nacional, el partido es de alto voltaje ya. Y ya tenemos tres goles. Este muy lindo, muy bonito de Franklin Salas. Otra vez la jugada viene por la izquierda de la defensa del Nacional. Le pega de primera a la carrera con el revés del pie. Garcés hizo el trabajo sucio. De máxima pureza la pegada de Franklin Salas, que venía llegando, como nadie toma los que llegan, apareció libre. Igual, el gesto técnico de Franklin Salas es para que Queijeiro lo ponga entre los 10 mejores de la semana en Fox Sports Noticias. Salas, Palacios, gol, Reasco, gol. Reasco, lo decía el comentarista señor Barchi, si lo ataca Liga lo abrocha y lo abrochó. Iba la pelota al córner, pero aparece Reasco para corregir. Se abraza Botanís con el señor Oblitas y Liga de visitante saca una diferencia enorme. Liga 3, 2 para el Nacional. Efecto inmediato tuvo el cambio. Por primera vez Palacios recibió de delantero, sacó este zurdazo que obliga a la respuesta del arquero y muy rápido Reasco, gol de goleador. Un optimista del gol, él sigue la jugada y por eso llega antes que el defensor y remata de primera para el 3-2. Él intuye que quizás tenga participación en el final de la maniobra, por eso espía el desenlace del remate de Palacios y toca el gol Neyser Reasco, un lateral de mucha llegada. Y consolidado en México, de hecho su mujer vive en México. El centro que venía, ¡ah! ¡Gol en contra! ¡Gol! En contra Castillo. ¡Gol de Liga! Que va a terminar ganando el partido, lo decía el comentarista Nino Barchi. Un ganador debería haber y aquí está, es Liga. Faltan 5. 4 para Liga, 3 para Nacional. ¡Qué partido tuvimos hoy! En contra. Sí, Castillo que va sobre la pelota. El centro con mucha malicia de Aguinaga para que alguna cabeza toque el balón. Esta vez fue la de segundo Castillo. Cuarta ventaja de Liga en el partido. Partidazo, ¿eh? Más allá de los errores defensivos. A mí dame un partido así y no un 0-0 con dos buenas defensas. El día que yo sea un entrenador... Tiene ganas de Torri Palacios. Buscando la clasificación de Liga de Quito. Palacios. ¡Gol! Majestuoso remate de Palacios. Liga 1, Nacional 2. Pero el global favorece al equipo de Castillo. Para Franklin Salas. Dentro para Aki Murillo. Y Reasco. ¡Gol! ¡Gol!
de Quito. Aquí mirás, Riascos.